Hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro video de la Javi Campuzano. Hoy van a estar un día conmigo. Acabo de salir de hacer ejercicio. Lo pueden ver, tengo el pelo mojadísimo. Estoy muerta de calor. Hoy día llovió, está súper fresquito. Está especial para hacer ejercicio, para comer sopaipilla. De todo, ¿verdad? Más rato me van a acompañar ahora a buscar a la Olivia, que está con el Pedro, está acá en la plaza. Y me van a acompañar a canjear una caja de Krispy Kreme. ¿Te acuerdan que me gané un año de donas gratis? Tengo que canjear porque es una mensual. Todavía no la canjeo, del mes de abril. Así que me van a acompañar a canjearla. Sé que son donas glaseadas, por esas vamos. Me van a acompañar para que Jorge, que no conoce el local, lo quería conocer. Les voy mostrando lo que voy a hacer hoy día. Tengo que hacer unos pastelitos, unas cositas, así que ahí me van a estar acompañando. Ya me tengo que ir a duchar porque estoy asquerosa. ¡Hola, chicas! ¡Ven! Miren la Olivia, después su paseo, miren cómo mejor, llena de barro. Uy, la chica. Ya vamos. Vámonos, Olivia. Vamos. Miren, un champiñón. Pitufos. Acabo de llegar y había un paquete de AliExpress Choice, lo que se me dan 10 minutos. Miren, venía esta luz de la bici. Ah. Tiene, miren, rápido. Todo esto salía en 1629. Este es con USB, se carga. Este es una lámina de teflón para, como hago pasteles con el Pedro, la empanada. En esto para que no se pille si uno no ocupa aceite. Un gorro que las Maritas le compró al Pedro de regalo. ¿En serio? Sí. Oh. Después de esto hemos pasado al Pedro. Este es la Marita también, miren, está bonito. Hoy estoy toda desastrosa con este. Este la Marita se lo compró. Vamos a ver cómo queda. Está bueno ese. Sí. Del chiporro. Sí. Este también 1600. Este es muy bonito. Mi papá compró una cámara. Ah, para, sí. Para grabar. Vamos a ver cómo funciona. Wi-Fi. Es chiquitita. Dicen que es buena. Sí. Es así. Este tiene un chupón, una cosa, un pegamento. Sí, yo también estoy a punto de comprarla. Y mi papá la compró para entrar porque han entrado a robar varias veces cosas raras por aquí. Así que. Y un afilador de cuchillo. Buena. Miren. 1600. Compró una réplica del control remoto, mire. ¿Lo compró al final? Sí, lo compró. A ver, voy a traer el original, mire. No, es igual. Espérate, dos segundos. Voy a volver a buscar el original. Original de Samsung. Mira, me pueden ver. Este es el original. Este es más pesado, pero también tiene pila. Este no tiene pila. Ya, pero qué ver, son iguales. Es la copia, por 1600 pesos. Es por si se llega el mismo porte, miren por atrás. Igual. Este tiene más rojo acá, pero bueno, es igual. Es igual, estando allá. Por 1600 pesos y este, no sé, vale como 40 lucas, yo creo, o más, no sé. Miren, ven el Pedro ocupa este, yo también tengo. Este es uno Puma, edición de Gartner. Yo también tengo el mismo. Tiene que quedar bueno, del tamaño. A verlo. Ah, tiene como cuerina acá. Oh, está bacán. Perfecto. A ver, de lado. Me lo voy a probar yo. No, sí te va a quedar grande. No. Son buenas, ¿sabes? Sí. Como me gusta. Ese sí que me gusta. Hay de color rosado y de chiporro blanco. A ver, Pedro, pruébate. Tiene que ser. ¿No te cabe? Sí, me es cabe. Es cabezón. No me cabe. Y la Olivia, que le saquen la correa. ¿De dónde la sacan? Sacaban la correa. ¿Por qué me sacaban la correa? La ducha y no vamos más rato. El lomo vetado. Mm. Está bueno el lomo vetado. Ya se puso a llover. Y vamos a hacer asado. No, está bien. Mi papá está bajando ahí la fuego de la parrilla. Y vamos a hacer asado, pero nosotros cambio de plan y tenemos que ir a Franklin a comprar unos ingredientes para unos productos que estamos vendiendo. Que nos vamos a tener que ir a Franklin a comprar unos ingredientes, tenemos que hacer más empanadas. Vamos a ir a comprar más queso, aceituna, unas cajitas, unas bandejas que necesitamos. Porque no son más pedidos, como fin de semana largo no calculamos bien. Así que ahora cambio planes, después voy a intentar ir a Krispy Kreme si es que alcanzamos o si no ya mañana. Y así que es todo por el trabajo, hay que hacer dinero. Hay que hacer dinero, me bañé, tengo el pelo húmedo, mojado, me lo tuve que amarrar. Ya hace frío, ya está lloviendo, así que ahora nos vamos rápido. Pero vamos rápido y furioso a Franklin a comprar los ingredientes que faltan. El queso sobre todo, porque en el supermercado no nos conviene. La aceituna, jamón. Aparte vamos a hacer focaccia. Mi papá nos dejó carne picada para después hacernos asado para mí, para el Jorge, la Camila y el Pedro. Ahí nos vamos en un ratito más, nos vemos porque vamos en la autopista. Y lo otro no creo que grabe en Franklin porque en medio a veces.
Ya logramos conseguir todo. Oh, no, pero estamos muertos de hambre. El Pedro, miren, se compró esta en un kiosco. No, en un kiosco, en un mini market. ¿Está buena, Pedro? Es por cero, sin azúcar. Vale 1.200. Y miren, nos estamos tocinetas, pero esta otra marca no es la del Herrero o algo así, pero va a ser buena. Y en, no sé, 1.400, así que la vamos a probar. Así son. Se ven muy buenas. ¿Qué tal, Pedro? Muy buena. ¿Exquisita? Sí, tan rica. A ver, cabrón. Ya me echar con las manos, voy a probar una. Es rica, pero más rica de las picantes. Pero bueno, son súper saladas. Es como comer tocino bien quemado y con más sal. Y otra cosa que encontramos que queríamos comprar: sriracha, salsa sriracha gigante. ¿Nos costó cuánto, Pedro? 4.500. 4.500, barato. Baratísimo, porque el super vale como 4.500 las chiquititas. Miren esta, gigante. Venden muchas cosas que muy baratas, como sriracha, la mayonesa Kraft, como de ser de 5 o 6 kilos, ¿cuánto será? Sí, más o menos como 5 kilos. Bidón, así, sí, como un bidón. Sí. Y es una tienda que trae puras cosas de como que importan de otros países. De México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y de otro nombre. Y esto lo compramos en otro lado, que venden puras cosas para sushi. Ahora ya estamos en la casa del Pedro, ya llegamos. Vamos a traer unas sopaipillas que teníamos que entregar. Son 7 paquetes de sopaipillas que vendemos. 12 sopaipillas por 3.000 pesos. Y miren, se las voy a mostrar. Una cajita con 12 sopaipillas congeladas. Las empezamos a repartir. Sobre todo para este fin de semana que hace mucho frío. No, si está lloviendo ahora, miren. O sea, estaba lloviendo y ya no. Vamos a ver si salen más pedidos sopaipillas para entregarlas también. Terminar las empanadas que tenemos que hacer. Y vamos a hacer la viga de la focaccia. No sé si hoy día o mañana estamos, o sea, si hoy día es la casa del Pedro o mi casa. Vamos a hacer la viga, no sé, vamos a ver. ¿Y mañana está abierto el súper? Ya, porque si no hay que comprar marina. Y antes de comprar, lo que le decía, nos faltó comprar tomate cherry, aceite de oliva. Estaba muy lleno Franklin para comprar esas cosas y no vi ningún lado tomate cherry. Y aceite de oliva tampoco vi. Había aceite normal, pero no necesitamos eso. Y ahora venimos aquí a entregar una soba y pilla, mire. A este condominio tenemos que entregar soba y pilla. ¿Así enojaron pasar? Sí. Nos estamos mirando los números de las casas. Miren, tan bonitas las casas por acá. Miren, veanlas. Dos. Tan bonitas. Miren. Seguí, estamos en las Pircas, en Peñalolén. Acabamos de llegar a mi casa, de la casa del Pedro. Ya es las 10 de la noche. Miren a la chica de la Pepa. Hola, Pepita. Y vamos a tomar bebida. Miren, ¿cuál vamos a tomar? Y mi papá fue a Mendoza la otra vez y trajo Paso de los Toros, que es mi favorita de allá. Que es amarga, es de pomelo. Y también vamos a comer ahora sopa y pillas con sriracha. Estas sopa y pillas que mi mamá había dejado acá fritas. Y le vamos a echar sriracha. Sriracha. Está lloviendo aparte. Hace mucho frío, está calentito esto. Son las 10. ¿Y asado? ¿Pedro prendió la parrilla? Sí, pobre Pedro, va a tener que estar afuera con toda la lluvia. Estamos esperando que se caliente la parrilla para poner la carne. Qué rica la sopa y pilla. Fin esta vez, qué rico. No es como una cuadro chilena, ni la que salió pomelo un tiempo, parece, de la 4. ¿La 4 y la Fanta no salió pomelo? La Fanta pomelo, sí. Ya tampoco es lo mismo. No sé, parece que... Parece o no, no sé, no importa. La Paso de los Toros es exquisita, es la mejor de pomelo yo encuentro. Yo no tomo bebida, tomo agua mineral con gas siempre. Pero esta tengo que tomarla, porque es mi favorita. Porque la otra ya no me gusta, nada, que en Chile tiene mucha sucralosa y cosas así. Ya están malas las bebidas, no son como antes. Hasta las con azúcar son malas, no son ricas. La Pepsi normal es la única que salva. Y la Fanta, que son mis favoritas. Pero yo me rehabilité y ya no puedo tomar Pepsi. No, porque es diabético, pues no puede estar tomando bebida normal. Patrocínenme. Ya, vamos a ir a ver la parrilla. Miren, aquí está el asador. Con flash. Está lloviendo. Y ahí por un ratito más. Miren, no sé, no creo que se note si está lloviendo. Ahí se ve, miren. Las gotitas que caen. Yo me voy para adentro y el Pedro se queda acá haciendo asado. No. Más rato nos vemos. Así quedó la carne, está muy buena, muy sabrosa. Tengo mucho sueño y tengo que hacer... el fuego y los conitos.
Estoy esperando que se descongele la masa sablé que tengo ahí hecha para poder estirarla y cortar las redondelas o los discos para hacer los alfajores y los conitos de manjar. Porque manjar ya lo tengo frío también para que no esté tan helado y no se me reviente la manga. Y les voy a mostrar cuando hagan los alfajores. Hola, ¿cómo están? Hoy día es domingo, ayer no terminé de grabar los pastelitos que iba a hacer porque no los hice, me quedé dormida. Empecé a ver tele y después me quedé dormida, pero como son hoy día los puedo hacer ahora en la mañana, así que los voy a hacer ahora. Ya les voy a mostrar todo el proceso de hacer los conitos, los alfajores y ya les voy a mostrar cómo corto la masa, cómo los rellenos, cómo los baño en chocolate. Así que ahí estarán viendo el proceso. Como pueden ver hoy día, está... Ya paró llover, pero sigue... Todo está todo muy mojado. Todo demasiado mojado. Está rico, me encanta estos días así. Yo feliz con estos días, en verdad. Sí, ayer estaba muerta. Hicimos muchas cosas, entonces con el Pedro, entonces estaba... Para embarrar. Me cansa. Porque canso andar comprando, hacer cosas, cocinar todo el día, hacer eso, cansa mucho, en verdad. Y con esto le damos inicio al día de hoy, domingo. Domingo 30, para empezar todas nuestras tareas del día. También tengo que ir a Krispy Kreme, recuerden. Hace no fue un día conmigo, va a ser más que un día conmigo, entre comillas. Entonces vamos a tener que ir a buscar Krispy Kreme hoy día porque se me vence el cupón, tengo que sí o sí hoy día. Así que no va a perder más el tiempo hablando acá y vamos a cocinar. Saludos, Beba. Hola. ¿Te lavaste la cara? Sí. ¿Y la Olivia? Aquí está muerta de frío. Oh, está gritando un gatito de afuera. Hola, Copo. ¿Tení? Copo, ven. ¿Quieres comida? Él es Copo, es de la calle y nosotros lo cuidamos. ¿Cierto, Copito? A ver, comida. Y esta es su casa. Quizá tenemos mientras tanto. Pero es de este muerto frío. Entramos al Copo y adivinan dónde está. Así que vamos a tener que botar esta arena. Porque... Él está ahí en el arenero y él salió arrancando. ¿Cómo? Estamos adoptando de a poco, pero tenemos que ir al veterinario. Tenemos que ir al veterinario, ¿cierto, Copo? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Vino al puro arenero y se fue. Miren. Copo, ven. Copito. Venga. Y copitos más lindos, mi ojo, pero siempre se arranca. Y peces, como están de grandes. Miren mi mano. Y miren el porte de ellos. El Pedro prendió el horno y se puso a llover. No sé si se escucha. Está lloviendo. Ya, ahora voy a meter esto al horno. Sacamos la mitad y ponemos. Y así quedaron. Lo tengo que rellenar. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Almorzar y estamos haciendo chuletas de cerdo a la parrilla. ¿Cómo está el cielo? Despejado. Está muy azul. Ahora vinimos al supermercado porque mi papá estaba viendo un programa español y estaban cocinando un postre. Y se le ocurrió que le hiciera ese postre. Entonces vinimos a comprar los ingredientes. Así que vamos a ver qué sale de ese postre. No sé si lo grabé, pero ahí vamos a ver qué sale. Estoy grabando para YouTube. ¿Qué pan llevas, mamá?
Marraqueta. Ah, pero es mala, porque ella es marraqueta. No es rica esta porque es congelada. Miren, acá este supermercado, estos panes se pueden cortar en esta máquina. Automático. $2.290. Y a lo mejor se va a comprar maní confitado granel. ¿Cuánto lleva ahí? A ver. Yo tengo 200. Yo le digo que lleva 200. ¿Cuánto? 276 gramos. 1093 barato. Ando buscando un jugo de naranja. Es un jugo de naranja con azúcar, papá. No, pero sin azúcar, ese es vivo. Tiene que ser con azúcar. ¿Sin azúcar? El... vive. Sí, pues tiene que ser con azúcar. Puede ser. ¿What? Ese, pues. Este. Es más rico este que el andina. Este, what? ¿Cuánto? Al final conviene llevar 6 por 6.590. La Camila encargó unos Chester. Vamos a ver si hay Chester. La copia del Chester. Palitos. No hay Chester, que son de estos chitos, pero de queso. Solo hay esto, no hay nada más. Vamos a llevar de esto. Necesito yogur griego, así que vamos a llevar estos, que están 2 por 9.20. Y todo galletas de champaña o estas típicas criollitas. Quiero guardar el nombre. Acá están. Esta. Está esa y esta. Vamos a ver. Esta. Paca Gorro de la U. La Universidad de Chile, del grupo de fútbol. Y del Colo Colo también. Y ahora vinimos a la verdura. Verdulería que está acá cerca de mi casa. Vamos a comprar mandarinas, papas, tomate. Primero está cerrado. Cocina. Y las brillantes son las mejores. Mandarinas. Ya, llevo manzanas. Manzanas 500, 8.90, baratísima. Quiero camotes. Pero no sé, después siempre yo, después no me lo hago. Ya, voy a llevar camotes. Con un escoba ahí. Pero yo no sé, elegí el camote, así que voy a elegir los más chiquititos. Voy a ir unos 4. Y siempre digo que los voy a hacer y después nunca lo hago. Así que vamos a ir 4. Y no sé elegirlos tampoco, así que no sé si están buenos o están malos. Vamos a probar la mandarina, que estoy antojada sin rato comer mandarina. Aparte de para hacer el queque, que evitamos una receta por Instagram. De que echaban 3 o 4 mandarinas a la juguera, mezclaban todo ahí. Y que hago un queque de mandarina. Me cargaba pelar las naranjas o mandarinas. No me gusta. Yo creo que a muchos de ustedes no les gusta pelar las mandarinas o la naranja. A mí me carga. Todo uno se lo puede. Mamá, ¿me lo puedes pelar? O a una amiga, a tu pololo, o a lo que sea. ¿Me podéis pelar la mandarina? Una lata. Aparte, las manos que han pasado naranja y no se van mucho rato. Miren. Se ven buenas. Se me hizo agua la boca. Está buenísima. Que esta época como de frío, es rico comer cítricos, naranja, mandarina. Pues yo sé que a todos les carga pelar todas estas frutas. La manzana o mantequilla maní. La verdad, pruébenlo, es muy rico. O alguna mantequilla de algún fruto seco, por ejemplo la de castaña cajú. También va súper bien con la manzana verde. La almendra no me gusta mucho, en verdad, la mantequilla almendra, encuentro malísima. Tengo ahí como 3 tarros. Me las compré, me están dando oferta. No sé qué hacer con ellas. Yo creo que alguna receta o algo así, porque... no me gusta para nada. Miren, se las voy a mostrar. Castaña cajú. Exquisita. Casi soy buena adicta que con la mantequilla maní. Pero esta es muy cara. Yo encuentro. Porque la castaña cajú ya es cara. La almendra es malísima. Estas son sin azúcar. Todas estas son sin azúcar. Son solo el fruto seco triturado y molido y queda una mantequilla. Esta de almendra, no, para nada. Me cargó, encontré malísima. Muy mala. Debo comerme la almendra así sola y lo encontré mucho más rica. Ya llegamos acá a Krispy Kreme, pero el problema es que tengo que canjear esto. Uno de estos. Pero estoy cachando la fecha, igual me alcanza hasta abril del próximo año. No es que se me va a acabar al final. Yo pensé que sí, pero no. Porque pasamos con el Jorge. ¿Y cómo está Jorge? Repleto, repleto. La fila casi hasta la calle. Entonces me da lata. Sí, capaz que pues vamos a ver si avanzo, si no nos vamos para la casa y la canjeo ya en mayo nomás. Ya miren, ven que está lleno, está repleto. Está repleto. Mira, ahí toda esa fila. Entonces vamos a ver si avanza rápido y nos quedamos, si no, adiós. Vive la moda.
Estamos en fila rápida. Está un poco helado. Ay, sí, está congelado. Así que vamos a canjearla. Me gusta ese cartel, como con luz rojo, pero no sé cómo es en verdad, porque es más oscuro. A ver si le bajo la... Ahí, está bonito. No habían surtidas y yo tampoco puedo canjear las surtidas. Igual iba a preguntar si podía dar la diferencia de mi a una surtida, pero dijeron que tuvimos un problema, así que no tienen caja surtida, solo para comprar unitariamente o las glaseadas. Así que con el Jorge hemos venido un día para conocer el local bien, porque las tres veces que he venido nunca lo puedo conocer. Está muy lleno siempre. Así que es cierto, ¿no, Jorge? Estaba repleto adentro, no había ni espacio. Nosotros mostramos una fila. Nosotros entramos en una fila que es express, entonces por eso en verdad pudimos entrar rápido, porque ya solo glaseadas, entonces yo como venía solo glaseada, estábamos listos. Quedan 10 cupones. Nada, quedan 11 cupones. ¿Cuánto quedan? 11. No vamos a decir la palabra. Jorge va a decir en una tontera. No, no lo va a decir. ¿Y pero la como son? A ver, vamos a abrirla. Ah, ¿te caché? No, no creo. Ahora no, le están poniendo sticker. Glaseadas, son las mejores, en verdad. A mí me gustan. Sí, pero voy a echar chocolate. Yo tenemos Nutella, tengo de todo para echarle en la casa, manjar. Llegó su orden de dona, Marita. Muchas gracias. Y al Jorge va a probar las donas. Esta Jorge nunca lo ha probado, la glaseada. Y voy a mandar una para él y otra para mí. Se calientan 8 segundos y quedan como recién hechas. Voy a probar la mía. Chichita. Una nube. Muy buena. Y a lo mejor voy a probar la glacia que nunca la he probado. Ya, dale, pruébala. ¿Te gustó? Sí. Es blandita, ¿no? Es como una nube. Mira cómo está la nube, como si es tuya. Mucho. ¿No querés? Con manjar. Ah, dice que engorda. Ya, pero una da lo mismo, si no es nada, una nomás. Okay. Sácala, voy a darle a mi mamá. Acá con la Olivia nos despedimos de este vlog. Espero que les haya gustado. Que le den un like, se suscriban, que es muy importante para que crezca mi canal. Compartan, si les gusta en verdad den un like. Comenten lo que quieran, si quieren comentar, si quieren no, no importa. Aquí está todo permitido. Y nos vemos hasta la próxima en un próximo vlog. Un probando, o lo que sea en verdad. Yo sigo con mi dona, mira. Nos vemos, hasta la próxima, bye.